Io non sono un mago, non sono un veggente e non sono un santone. Io sono un amico dell'uomo. Muchos han creído que este tiempo no debería jamás llegar. En cambio, aquí está. Los signos en el cielo y en la tierra son claros para todos. La santa voluntad del Altísimo Señor se revela invitando a la humanidad al arrepentimiento antes de que su divina justicia intervenga. Los contenidos de los mensajes de Fátima y de Garabandal dicen clarísimamente lo que Dios quiere de los hombres y lo que sucedería si faltase la obediencia a su santo, justo y divino querer. Ignorar la invitación del Señor significa querer, a toda costa, perecer. En vosotros está la elección. El tiempo que Dios se ha reservado es vuestro tiempo. Del cielo a la tierra, Eugenio Siragusa. Perché piange la Madonna? Per ammonire l'uomo, per sensibilizzare l'uomo ad assumere una coscienza tale da soddisfare i desiderati di Dio. Hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia. Y tenéis que visitar mucho al Santísimo, pero antes tenéis que ser muy buenos, y si no lo sois, os llegará un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiáis, os llegará un castigo muy grande por los muchos pecados del mundo. ¿Es lo que decía la Virgen? Sí, las palabras de la Virgen. Tenemos que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. El castigo será una intervención directa de Dios. Se os dará un aviso. El aviso viene directamente de Dios y será visible para el mundo entero. Se verá y pasará en todas partes y en cada persona. Será algo terrible que pasará en el cielo. Será mil veces peor que un tremendo terremoto. Será como un fuego, pero que no quemará la carne. Se sentirá tanto físicamente como espiritualmente. Pronto se verá un fenómeno que viene directamente de Dios. El aviso es una cosa terrible que pasará en el cielo. La Santísima Virgen María lo definió con una palabra que comienza por la letra A. Pero yo no entendí esa palabra. Hay otra cosa que a mí me impresiona mucho, que es el aviso. Lo que ocurrirá antes del milagro. Aquí tenemos una foto impresionante. Yo no sé, cuando he hablado contigo algunas veces, me has referido a que el día del aviso sería como un choque de estrellas. O sea, es un ejemplo que yo estoy dando. En cualquier lugar del mundo, dentro de un avión o donde puedas encontrarte, tú percibirás el aviso y sabrás que viene de Dios. Pero nadie podrá hallarle una explicación, ni hombre alguno será capaz de razonar. Ese aviso lo sentiremos en nuestro interior y lo veremos con nuestros ojos, pero no nos hará ningún daño. ¿No nos dañará? No, creo que podrá ser como si dos estrellas, ¿cómo diría yo?, chocasen. ¿Sí? Como si chocaran o se produjera un gran estruendo y muchísima luz, pero no cayeran. Creo que podrá ser como si dos estrellas, ¿cómo diría yo?, chocasen. ¿Sí?
Hora desde la astronave Crystal Bell. Hablemos un poco, amigos terrestres. Según vosotros, ¿qué podría suceder sobre la Tierra si uno de los asteroides que actualmente orbitan alrededor del Sol se debiese desafortunadamente acercar en los entornos del anillo magnetosférico del planeta? ¿Y si después este asteroide orbitase en sentido contrario a la normal rotación del geoide? ¿Cuáles, según vosotros, serían los efectos? ¿Lo podríais imaginar? Si no podéis, preguntar a vuestros científicos si no creéis en otros. Os recuerdo que a las videntes de Gravandal, España, el 2 de julio del año 1961, les fue dicho. Os recuerdo también cuanto ha sido dicho por la misma misericordiosa voz en Fátima, en Lourdes, Francia, en Medjugorje, Yugoslavia, en Peña Blanca, Chile, y en muchos otros lugares de la Tierra. Sabemos que los detalles de cuanto ha sido anunciado por la resplandeciente dama del celeste amor, Miriam, ha quedado secreto, no divulgable. Para nuestro operador no ha quedado secreta la imagen que podéis observar y que se refiere a un inexplicable fenómeno ocurrido en el cielo de Cataluña, en España, el 12 de junio del año 1974. Es visible una extensa lengua de fuego que serpentea en la alta atmósfera, visible desde Francia y desde otras lejanas zonas. Vuestra ciencia se ha preguntado el porqué, la causa de este fenómeno. Hablemos un poco de ello, amigos terrestres. Visto y considerado que la ciencia humana no ha dado una satisfactoria explicación del ocurrido fenómeno en aquel tiempo. Supongamos, quizás un pequeño asteroide que orbitaba en sentido contrario de la Tierra y en contacto con la atmósfera por fricción y resonancia provocó el incendio de los elementos contenidos a lo largo del breve trayecto desintegrante. Se podría también pensar que si la masa del asteroide hubiese sido de dimensiones notables y en condición de orbitar más veces alrededor del anillo magnetosférico del planeta, toda la atmósfera se habría incendiado con las intuibles consecuencias. Hoy, la ciencia terrestre se ha apercibido que alrededor del Sol orbitan enormes asteroides con movimientos anómalos y opuestos respecto a los movimientos de los planetas del sistema solar. Podría no ser tarde si vuestros científicos se preocuparan un poco, y no solo la ciencia, sino la humanidad entera, si no quiere terminar como peces asados. Los signos de los tiempos nos dicen que la humanidad ha salido fuera de la normal tolerancia de las leyes universales. Nos dicen también que los equilibrios naturales han sido seriamente comprometidos, sin nombrar todas esas demencias que rodean negativamente el estado existencial de los seres vivientes y de las cosas creadas. ¿Podría ser que este señor Dios haya perdido la paciencia? ¿Y quién podría replicarlo? ¿Quién podría impedirle de dar a esta humanidad una dura lección? De ello hemos hablado un poco. Eugenio Siragusa. Si la Tierra sobrevive...
Que la tierra sobrevive. Que la tierra sobrevive. Prima para policía. Un asteroide potrebbe girare a rovescio attorno alla Terra. Tanto la temperatura 170 gradi sopra zero. Il sole si oscurerebbe e la luna diverrebbe con sangue. Però i chiamati saranno posti in salvo al momento giusto. Sí. Ah, vale. Ahora ya entraremos en otra parte que serían los proyectos, ¿no? Perfecto. Claramente, sí. Los proyectos de la Virgen, de la Santa Virgen. Sí. Perfecto ahí. Que dice revelar los proyectos divinos que vendrían en el futuro. Sí, en realidad fue en cierta manera era así lo que ocurrió, ¿no? Digamos que las palabras de Conchita que escucharemos ahora, digamos, revelan un poco el proyecto que tenía futuro, ¿no? Sí. La Divina Madre en relación no solo a Garabandal, sino también al mensaje de Fátima, que continuaba, digamos, oculto, cuando en realidad tenía que haber sido dado en 1960, ¿no? Conchita dice de esta manera, ¿no? Resulta que un día la Virgen parece como revelar alguno de sus proyectos a Conchita. De ellos, solo conocemos la respuesta de Conchita, que nos puede hacer entrever un poco de qué cosa podría tratarse. Conchita le respondió en un momento dado a la Santísima Virgen de este modo. ¡Qué bien! Así te conocerán mejor y estarás más contenta. ¿De qué se podría tratar? ¿De qué le habló la Santa Virgen a Conchita? Resulta que poco después, en octubre de 1962... estalló la famosa crisis de los misiles cubanos. That night, somebody asked me, what about a nuclear war? What happens if we are attacked tonight? And I said, believe me, we don't have to worry very much. We'll see a flash, a big flash, and then we will be dead. The world almost came to an end in October of 1962. It's not fiction, it's not speculation, it almost happened, and in fact, should have happened. This is a story of men and not of governments. En esta crisis, el Papa Juan XXIII comunicó por vía diplomática a los gobernantes que estaban mezclados en toda esta crisis el secreto que la Virgen Santísima dio en Fátima. ¿Correspondería esto quizás a la respuesta que Conchita le dio a la Virgen hacía poco tiempo antes? ¡Qué bien! Así te conocerán mejor y estarás más contenta. En aquel tiempo estuvo a punto de estallar la primera guerra nuclear entre los Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Sin embargo, la intervención directa del Papa Juan XXIII, que tenía locuciones y visiones de la Santa Virgen,
dio a conocer el secreto y de esa manera paró la posible y muy probable guerra nuclear. Es necesario decir también que tanto John Fitzgerald Kennedy como Khrushchev tuvieron demostraciones de parte de los hermanos del espacio. Particularmente, Kennedy tuvo un encuentro en una base americana y Khrushchev también lo tuvo en una base rusa. Esto también demuestra la conexión entre el mensaje de Fátima revelado por Juan XXIII solo a los poderosos, no oficialmente, y el encuentro programado de los hermanos del cosmos con diferentes potentes. Cuando explotó toda esta crisis, fue una noticia mundial y llegó a todas partes del planeta, incluido San Sebastián de Garabandal. Curiosamente, Conchita narra el hecho del temor que se alimentaba de que existiese la posibilidad de una guerra nuclear entre naciones y que fuese el final, digamos así, de la civilización. Escuchemos cómo lo explica Conchita y más adelante veremos el paralelismo indiscutible entre las palabras de Conchita y lo que los hermanos del cosmos le revelaron a Eugenio Siragusa. Escuchemos primeramente a Conchita. Así que la Virgen estaba hablando de... del final de los tiempos, en esa conversación. Del final de los tiempos. Sí. Y que habría solamente... Y en ese momento también, ese mismo día, estaba hablando de... Yo no sé si se acuerda cuando Francia, que decían que iba a explotar la guerra mundial, uh-huh, en el año 1962. Entonces en esa noche también dijo que nunca habría una guerra mundial. Porque todo el mundo tenía miedo ese día. Y yo también. Uh-huh. Entonces apareció la Virgen, nosotros estamos esperando, dice, no tengas miedo que no habrá otra guerra mundial. Entonces en esa noche también dijo que nunca habría una guerra mundial. Lo cual demuestra indefectiblemente la conexión entre las apariciones, en este caso de Garabandal, y la misión de Eugenio Siragusa. Y de aquí entramos ya al, digamos, los grandes paralelismos que hay con Fátima, ¿no? Exacto, sí. Entre Garabandal y Fátima. Son paralelismos bastante, bastante notorios. Claro. Y de hecho quería leer algunos para ver un poco estos paralelismos, ¿no? Porque es muy importante, porque es la misma entidad, son siempre ellos, con el mismo proyecto de hacer comprender a la humanidad que si no se arrepiente, llegará este gran castigo que será muy, pero muy tremendo. Y esos paralelismos, por ejemplo, en Fátima, la Virgen dijo: Satanás logrará introducirse hasta la cumbre de la Iglesia. Cardenales se opondrán a cardenales, los obispos a obispos. Satanás caminará por intermedio de sus filas y en Roma habrá cambios. En Garabandal dice: los cardenales, obispos y sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevarán a muchas más almas. Y de hecho, perdón, todo esto ha hecho un poco temblar a la Iglesia, un poco no, mucho temblar a la Iglesia. Luego hablaremos más adelante porque la persecución
no ha faltado nunca. Sí, sin duda. Sin duda. Continúo con el paralelismo exacto. Y en Fátima, la Virgen dijo: yo lo había revelado a los niños Melania y Massimino en la Salette. Lo ha dicho en Fátima. En Garabandal, Conchita hablaba algunas palabras en francés y le pedía a la Virgen que le enseñara a cantar en francés. En una ocasión que le dieron a Loli una medalla, sin mirarla, dijo: esta es la que apareció Bernadita. Esta es la que apareció a Bernadita. La Virgen que se le apareció a Bernadita. Perdón, exactamente. A Bernadette. A Bernadette, la Salette, correcto, la Virgen, sí. ¿No? Entonces son paralelismos. En Lourdes. En Lourdes, perdón. Porque a la Salette estaban Melania y Massimino. Claro, esto confirma que la información que la Virgen daba a las niñas revelaba que había una conexión entre todas estas apariciones anteriores, ¿no? Lourdes, La Salette, Fátima y Garabandal. Excelente. Exactamente. Pero hay más paralelismos, ¿eh? Sí, luego, por ejemplo, en Fátima la Virgen dijo: un gran castigo caerá sobre todo el género humano, no hoy ni mañana, sino en la segunda mitad del siglo XX. Entonces se verá que Dios castigará a los hombres con mayor severidad como no había hecho con el diluvio. En Garabandal dice: ya se está llenando la copa y si no cambiáis os llegará un castigo muy grande por los muchos pecados del mundo. El castigo será una intervención directa de Dios. Y por terminar dice en Fátima, siempre la Santísima Virgen: fuego y fumo caerán del cielo, las aguas de los océanos se volverán vapores y la espuma se elevará revolviendo y hundiendo todo. Y en Garabandal dice: el aviso viene directamente de Dios y será visible para el mundo entero, cualquiera que sea el lugar donde uno se encuentre. Será algo terrible que pasará en el cielo. Será mil veces peor que un tremendo terremoto. Será como un fuego, pero que no quemará la carne, se sentirá tanto físicamente como espiritualmente. El aviso es una cosa terrible que pasará en el cielo. Y y aquí ya entramos en la persecución, digamos, tan terrible que tuvieron las niñas, ¿no? Fue una persecución bastante dura a nivel psicológico, porque después, cuando ya iniciaron a, digamos, desaparecer, ¿no?, estas visiones cotidianas que ellas tenían, tuvieron que soportar la presión, sobre todo también de la gente del pueblo, ¿no? Sí, sin duda. Que todos les pedían siempre más y ellas decían: es que nosotras no somos las que hacemos esto, es la voluntad de la Virgen, ¿no? Tuvieron que superar muchas, Perdón, Antonio, sí. Siempre justamente humanamente, en vez de proteger justamente y cuidar esa conexión divina que tenían, siempre sucede lo mismo. Se les exige, se les pide más, que pasa como si fuera un circo, ¿no? Como si fuera un... Sí, de hecho, la presión que tuvieron también fue: las niñas iban lógicamente creciendo, ya se hacían jovencitas,
ya no eran tan niñas y entonces tenían, digamos, las veían de una manera diferente en el pueblo, como si fueran santas, etcétera, y todas ellas se fueron de Garabandal y, digamos, hicieron su vida en otras partes del planeta, ¿no? En otros países. Sí. Lamentablemente. Y esto además demuestra también una reflexión, un comunicado de Eugenio, en el cual habla que el hombre se encuentra en una dimensión humana, ¿cómo decir? Una dimensión humana limitada, primordial, en la cual no es capaz de... Excelente, Antonio. Nos decías, Antonio, perdón, que se cortó la grabación. Comentaba el hecho de que hay un comunicado, ¿no?, por parte de Eugenio, ¿no?, que habla realmente, describe realmente esta absurda y maliciosa intención humana, ¿no?, de que nuestra dimensión, la dimensión tridimensional, es una dimensión inicial limitada, la cual no nos permite, porque nosotros no queremos, de ver las cosas realmente como son, ¿no? Escrito el 5 de enero de 1986. La dimensión del ser humano es limitada. Es una dimensión elemental. Existen otras dimensiones donde el ser vive con atributos y facultades superiores a las humanas. Hablemos de ello un poco. Raramente el ser humano consigue percibir lo que realmente le rodea y a menudo convive con él. Su limitada capacidad auditiva y visual no le permiten individualizar y captar lo que en el absoluto silencio se mueve alrededor suyo. Las máximas vibraciones de que están compuestas las dimensiones superiores escapan al poder de sus limitados sentidos. No debería suscitar sorpresa alguna el hecho de que pudiese ocurrir que el hombre se encuentre al lado de seres y de aparatos de los que siente su presencia, pero a los que no ve, no identifica, no percibe. Si en cambio los seres y los aparatos accionan una modificación de frecuencias dimensionales, llevándolas sobre el plano de las frecuencias dimensionales del hombre, es entonces cuando él ve, identifica y percibe. Se encuentra entre las posibilidades de esta dimensión superior el poder instaurar una sintonía directa entre ellos y los sujetos con quienes quieren entrar en contacto visual y verbal, dejando a los que eventualmente estuvieran presentes privados de ver y de oír. Así es lo que sucedió en Fátima. En Garabandal, en Medjugorje y por todas partes. Los ovnis, platillos volantes, etc., pertenecen a esta dimensión superior y con los atributos ya mencionados. Es cierto, por tanto, que el hombre tiene que tomar conciencia de esta realidad para que se dé cuenta de que lo ponderable y lo imponderable no son más que aspectos dimensionales diversos y complementarios de una única causa. De ello hemos hablado un poco. Un amigo del hombre, Eugenio Siracusa.